Bueno, y ahora les cuento un hecho insólito que ha mantenido en incertidumbre a toda Honduras. Con mucho dolor, los familiares de un menor hondureño de 19 meses, identificado como Antonio Jesús Martínez, que falleció el domingo anterior, pero supuestamente dio señales de vida antes de ser sepultado, hasta que el cuerpo entró en descomposición y después de casi 6 días de velatorio, los padres, familiares y vecinos decidieron enterrar al niño. Familiares y amistades aseguran que el bebé volvió a la vida en 4 ocasiones. Incluso dijeron que revivió por 5ª ocasión un día antes de enterrarlo. El dramático caso que conmocionó a toda la población hondureña llegó a su final este jueves cuando el pequeño féretro con el pequeño adentro fue llevado al cementerio municipal para darle ahora sí el último adiós. Las innumerables hipótesis que se manejaron en torno a este caso por parte de vecinos, familiares y hasta medios de comunicación derivó en la confusión de sus padres a tal punto que temían enterrar a su hijo posiblemente vivo y por eso lo mantuvieron en una cama y no en su ataúd.